Ya está. Gracias, Ari. Muchas gracias por invitarnos a la revista de la Universidad de México y a Alessia Cachadurian para ser parte de tu pieza Agua Punto Cero, que es parte de Ficciones Hídricas. Esta charla forma parte del programa de divulgación Ficciones Hídricas de la pieza Agua Punto Cero, presentada por el Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital en el Festival Internacional Cervantino, en su edición número 48. Hola a todos. Tengo el placer de presentarles a una gran amiga, Alessia Cachadurian Marras, de Veracruz. Alessia se graduó en Ingeniería Ambiental en el ITESO de Guadalajara, cursó el posgrado de Ciencias de la Tierra en la UNAM, especializándose en la fase subterránea del agua. Actualmente realiza investigación científica aplicada en entender los sistemas de flujo de agua subterránea por el territorio mexicano en el Centro Mexicano de Innovación en Energía Océano, que es CEMIE Océano, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Yo soy Ivonne Dávalos, gestora de proyectos para jóvenes en la revista de la Universidad de México. En junio, la revista de la universidad abrió un diálogo interdisciplinario en torno al tema del agua, donde se juntaron distintas voces para visibilizar lo transversal del agua, es decir, el agua como sustento de la economía, de la salud, de la alimentación y del medio ambiente. En el texto, por ejemplo, Llueve sobre mojado, de Alejandra Haas, leemos la relación entre las mujeres y el agua. Tiene una frase, parir, nutrir, limpiar, cuidar, sanar, todo eso requiere de agua. Todo eso, o casi todo, lo hacen mayoritariamente las mujeres. También explica la relación entre el acceso al agua y el acceso a la educación, ¿no? Como en una escuela sin instalaciones para el aseo personal o sin acceso al agua, puede significar en grandes medidas que las niñas dejen de asistir al colegio cuando empiezan la menstruación. Y existen 6,489 escuelas sin acceso al agua. Son un montón. Textos como de Alejandro Calvillo, con su texto Beber de botella, es muy interesante cómo te da los datos de que en 2012 los mexicanos fuimos los ciudadanos que más nos hidratamos a través de una botella. O sea, un bien público se convirtió en un bien escaso, o sea, en una mercancía. Explica que para producir una botella de un litro de Coca-Cola se necesitan 70 litros de agua. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, explica que una persona necesita 100 litros de agua al día para su aseo y su higiene y su consumo. Y en lugares como en África, solamente tienen acceso a 50 litros de agua, ¿no? En relación con los 70 litros de agua que utiliza Coca-Cola para una botella de litro de Coca-Cola. En Los Dueños del Agua, el texto de Anaí Luna, nos sumergimos en las tradiciones de los pueblos prehispánicos, huicholes, tepeguas, otomíes, nahuas y totonacas, que vinculan el agua con lo sagrado y promueven su culto y su cuidado. Hablan de las sirenas, que son estas mitad mujer y mitad pez, ¿no? Otra vez regresamos al concepto de las mujeres y el agua. Arely Sandoval profundiza en el fundamento legal del derecho humano al agua y al saneamiento, su origen y su significado, y por qué es esencial para una vida digna. Y tenemos también Natalie Seguín, que profundiza en el texto Ríos Aéreos, nos comparte cómo el aumento de la temperatura en el clima, que esto es algo que estábamos hablando ahorita con César, cómo el aumento de la temperatura en el clima, en conjunto con la deforestación, ha generado rupturas en el ciclo del agua. Y a su vez esto se manifiesta en carencias y en excesos de agua, ¿no? Y por eso hablar de ríos aéreos. Esto lo relacionamos con la entrevista que le hace Cecilia Rosen, una gran entrevista a ti, Alessia. Cecilia, comunicóloga de la ciencia, donde abordan acerca de los ríos subterráneos. Y se llama El agua que no vemos.
Aquí me gustaría empezar, Alesia, hacer esta relación, a lo mejor y podrías explicar en un detalle muy reducido, ¿cuál es la diferencia entre un río aéreo y un río subterráneo? Bueno, un río aéreo lo podríamos entender como las corrientes atmosféricas que ocurren en la atmósfera, en el cielo, en el que vemos las corrientes de aire, que comúnmente podemos llamar como vientos, y también existen las corrientes que el viento también lleva agua, ¿no? Lo cual ocurre después también las lluvias, y entonces hay un transporte de masas, tanto de aire como de humedad, agua, nutrientes, etc. Y en la parte subterránea, lo que le llamamos subterránea es todo lo que está debajo de nuestros pies, ¿no? Y debajo del suelo. El suelo es solamente los dos primeros metros de lo que pisamos en la superficie terrestre. Después de esos dos metros ocurre ya la parte subterránea, ¿no? Que es el resto de lo que ocurre de la corteza terrestre, ¿no? Puede llegar a ser hasta unos 30 kilómetros, digamos, en promedio en el planeta. Y los ríos subterráneos, como en muchos lugares se ha conocido, se refiere justamente, no son ríos per se, sino son flujos que pueden ser continuos o discontinuos, es decir, que cuando hacemos un corte no es que vamos a ver ríos como lo vemos en ambientes kársticos como la península de Yucatán y Quintana Roo, que por el tipo de roca logran conectarse y entonces vemos una continuidad fluida del agua. En realidad lo que ocurre es que se van agregando gotitas tras gotitas que van pasando a través de los poros o de las fracturas, ¿no? Y entonces por ahí se va transmitiendo el agua. Eso es lo que podríamos llamar los ríos subterráneos, que justamente es lo más acercado, lo más cercano a lo que realmente ocurre en la corteza terrestre con la fase subterránea del agua, ¿no? Se van conectando, pero no son ríos como tal, en realidad son como flujos, ¿no? Que se van mostrando y poco a poco se van conectando. Perdón. La ciencia que estudia la formación de las aguas subterráneas es la hidrología, pero no es fácil entender tampoco qué es. Tú nos puedes explicar qué es hidrología y qué es hidrología moderna, porque creo que es algo que tú hablas mucho, o sea, no solamente es qué es, a qué se dedica la hidrología en la ciencia, pero ¿cuál es esta hidrología moderna? La hidrología es la ciencia madre que se dedica a estudiar científicamente al agua en el planeta Tierra, ¿no? Dentro de ella se derivan otras especializaciones, como por ejemplo es la hidrogeología, que es distinto a la geohidrología. En México domina la geohidrología porque fue un conocimiento dominado también a nivel mundial por los ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, ¿no? Que se dedican principalmente a cómo llevarnos agua al consumo humano que necesitamos, ¿no? Para beber, doméstico, industria, etc. Sin embargo, la hidrogeología, aunque parece que son lo mismo, no es lo mismo, la hidrogeología se enfoca en entender a la naturaleza, en entender cómo el agua en la parte subterránea del planeta Tierra, cómo es que se mueve, cómo es que interactúa en ese gran espacio subterráneo. ¿Y por qué? Porque se tiene confirmado ya desde hace más de 40, 50 años que entre el 97% y el 99% del agua dulce, es decir, la que nos interesa a los seres humanos, que no está congelada, es decir, la que no está en los polos, la que no está en nieves perpetuas, etcétera, está en la fase subterránea. Es decir, los ríos, el agua de la lluvia, el agua que vemos en la atmósfera, el agua que ya está contenida en las plantas o en los organismos, en los lagos, constituye solamente entre el 1 y el 3% del agua dulce no congelada, ¿no? Entonces, la hidrogeología busca entender qué es lo que nos está diciendo la naturaleza de cómo es que se mueve allá abajo, porque es la que más nos interesa a nosotros, porque es
casi el 99% del agua dulce que requerimos. Lo que ocurre con la hidrogeología moderna, esto se le dio como este adjetivo para diferenciar justamente porque en los años 60 hubo un cambio de paradigma muy fuerte en la ciencia que estudia el agua en su fase subterránea. Es el agua que llamamos agua subterránea, ¿no? A mí me gusta hacer la precisión de que es el agua en su fase subterránea justamente para siempre yo recordarme de que es una única agua, en realidad. No existen muchas aguas. Es una única, solo que pues, va cambiando justo en este ciclo del agua que desde que estamos en chiquititos nos enseñan, o dizque nos enseñan en las escuelas. Y la hidrogeología moderna es eso. Hubo un cambio de paradigma en pasar de hablar de acuíferos como sistemas cerrados o aislados o que van en capas, ¿no? Debajo del suelo, como si fueran capas, como si fueran tinas o tinacos o albercas que están allá abajo, cambió a decirse, porque se ha comprobado científicamente, que en realidad son sistemas de flujo en continua circulación, no confinados. Es decir, que aún por más que las rocas tengan muy poca permeabilidad, o sea, que sus poros sean muy, muy chiquititos, no existe un material 100% impermeable en el planeta Tierra. Entonces, va a seguir pasando el agua, ¿no? Entonces, son flujos que todo el tiempo están circulando por todo el planeta Tierra e inclusive llegan al mar, ¿no? Eso me lleva a dos cosas. Justo hablaste de fases, donde entendemos que el agua no es una, que diga es una, no son muchas, es solo una. Y son fases lo que cómo diferenciamos. Esa es una. Y la otra, justo estabas hablando ahorita en esta agua que no está en un bloque, sino que está en con largos tiempos, está en movimiento, y creo que a lo mejor al final podríamos hacer esta relación de estos movimientos, justo hablar un poco de la pieza de Ari, de cómo esta agua punto cero, cómo van con sus movimientos. Pero por ahora, hablar de fases, ¿cuáles son las fases del agua? Pues tenemos dos grandes, ¿no? Tenemos el agua atmosférica, o la fase en la atmósfera. Pero cuando normalmente a los seres humanos, o para entender, nos referimos siempre al agua superficial y al agua subterránea. Es el agua que vemos, o sea, que podemos ver así visiblemente en cualquier ambiente, porque está a partir justamente del suelo hacia arriba, ¿sí? Y el agua que no vemos, que es el agua en su fase subterránea. Entonces, el agua en la superficie incluye el agua que está escurriendo, ¿no? Los escurrimientos superficiales, que a eso se dedica, por ejemplo, la hidrografía, que es la que va dibujando y viendo cómo escurre en la superficie el agua. El agua en la superficie incluye la precipitación, es decir, la lluvia, ¿sí? Incluye el agua, la humedad que hay en el aire, incluye el agua que está en los organismos, en las plantas, ¿no? Inclusive se contabiliza el agua que hay en la vegetación, en los cultivos, en unidades ecosistémicas, ¿no? Entonces, digamos que las dos grandes diferencias las ha puesto el ser humano a partir de lo que le es fácil ver, ¿no? Claro. De dónde va caminando, en la superficie y el agua en la parte subterránea. Pero es la misma. Entonces, entender esta interconexión, aun cuando desde chiquitos nos han dicho, el agua cae, sube, baja, se evapora, bla, 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 pues parece que demeritamos justo ese conocimiento que nos dan desde niños, y conforme nos vamos haciendo más especialistas, creemos que entonces, si yo me dedico solamente a ver el agua que escurre en los ríos, pues entonces no pienso en el agua que está allá abajo, si me dedico a pensar en el agua que está allá abajo, no pienso en la que está allá arriba, o los que estudian el clima. Entonces, eso creo que es una gran limitación que nos hemos puesto los seres humanos, pero lo que yo he entendido en estos años es que quien entiende del agua va a entender de todas sus fases, porque es una única. Habrá quien se especialice y me podrá decir, ojo, acuérdate que la precipitación, ¿no?, tiene estos momentos y tienes que tomar en cuenta ello, y etcétera, ¿no? Sí. Pero si entiendo al agua,
entiendo todo su sistema. Es como entender de la producción de jitomates. Ahora, justo podemos hacer la relación de producción de jitomates, entender este ciclo del agua, de cómo va por arriba, va por abajo y vuelve a salir. Y entonces ahí hablamos de recargas y descargas. Así es. ¿Qué son? Porque son, ajá. Mucho se ha hablado en el mundo y en México especialmente, hemos hecho mucho énfasis de hay que recargar el agua, hay que recargar el agua, ¿no? Porque pues, si no, se nos va a acabar el agua. El volumen del agua es único y permanente en el sistema planetario, lo que sí ha ocurrido justamente por el uso desmedido por parte del ser humano, por el uso inequitativo, injusto, desigual, no eficiente, es que la calidad con la que va circulando dentro del sistema, justamente por la contaminación que nosotros generamos o por estar extrayendo sin respetar ciertos tiempos de los ciclos, ha hecho que sea mucho más lento y complicado y en algunos casos que todavía la naturaleza no ha podido recuperar su equilibrio en cuanto a la composición físico-química del agua que requiere no solamente el ser humano, a lo que nosotros llamamos calidad del agua. Todo el tiempo la mayoría de los que hablan del tema del agua se refieren a una calidad del agua. Sin embargo, esto es un concepto del ser humano, es qué es lo que yo necesito como ser humano, y nos olvidamos de que en realidad nosotros vivimos de los servicios que generan los ecosistemas, y los ecosistemas requieren de composiciones muy particulares, de una composición físico-química del agua que va cambiando a lo largo de todo este ciclo, ¿no? Entonces el ciclo, para nosotros poderlo, los seres humanos, tener un abordaje pues estratégico, tenemos que entender que existe la recarga, ¿no? Entonces, la recarga, ¿cuándo ocurre? Ocurre en el momento en que llueve, pero no en cualquier lugar. Se requiere de la lluvia, ¿sí? Se requiere de unas condiciones de evapotranspiración que permitan que esa lluvia toque la superficie y no se evapore antes. Y ahí hay una diferencia que muchas veces tanto académicos como tomadores de decisiones confundimos entre infiltración y recarga. Una cosa es la infiltración y otra cosa es la recarga. Cuando nos interesa que el agua llegue a estos flujos que están aquí abajo y que conectan a todo el planeta de forma subterránea, se llama recarga. La infiltración es que tú tires agua en cualquier tipo de suelo y veas cómo desaparezca. Sin embargo, eso no quiere decir que necesariamente esté ocurriendo el proceso de recarga hacia la fase subterránea del agua. Es decir, que esa agua que llovió llegue a la parte subterránea del ciclo, ¿no? Entonces, eso es la recarga y ocurre en ciertos lugares. Y tiene, o sea, el planeta Tierra tiene sus condiciones. Tiene que haber un tipo de suelo, tiene que haber un tipo de roca, tiene que haber un tipo de relieve, de formas, ¿sí? Un tipo de vegetación. Y tiene que haber cierto respeto por parte del ser humano de que aun cuando naturalmente es un lugar original de recarga para el sistema, que el ser humano no lo esté interceptando o sacando justo cuando está empezando la recarga. Y después tenemos, ahí es donde inicia el camino o el viaje del agua. El viaje del agua, digamos, aunque es continuo, digamos, te podríamos poner que ese es un punto de partida. Llueve, se infiltra y inicia su proceso de recarga formando sistemas de flujo de agua subterránea. Cuando va viajando el agua, emerge, vuelve a salir hacia la superficie, ¿sí? Digamos que asoma su cabeza como si fueran serpientes que van viajando por abajo y sacan su cabeza, y esa cantidad de agua, que es una gran cantidad de agua que empuja de abajo hacia arriba, es la que forma en gran medida los lagos, los ríos, las lagunas, los humedales, los manglares, los suelos de inundación, ¿sí? Porque está todo el tiempo brotando agua de abajo hacia arriba, justamente a través de unos ojitos, que yo le llamo como los ojitos de las serpientes, que son los manantiales o los ojos de agua. Yeah. ¿No? Entonces, pum, pum, ahí van formando, y esa agua que todo el tiempo va surgiendo es la que genera la cantidad suficiente para formar ese cuerpo
perenne de agua, ¿no? Entonces le llamamos descarga, ¿no? Recarga y entonces descargo, afloro. Una otra forma de decirlo es aflorar. Pero dentro de la hidrogeología moderna, hasta ahorita se ha utilizado el descargar. Viene me gusta más cómo lo pones tú, suena muy bonito. Oye, y entiendo también que el agua puede ir en esta distancia, abajo de estos 2 metros que es el suelo, en el subterráneo, tienes diferentes distancias a donde puede ir el agua, y es lo que va a tardar en salir en algún lugar, ¿no? Entonces, si es más profundo, si el agua recorre este espacio más abajo, es más profundo, su descarga será mucho más tardía. Hay mucho, puede y no. Es que en la parte subterránea es muy, muy compleja. Son cuerpos de roca, hay fracturas, hay fallas. Los temblores generan movimientos, ¿no? En el último sismo del 2017 en México, sobre todo en la faja volcánica, que es todo el centro del país, inclusive donde está la parte de Guanajuato. En Chiapas también ocurrió. Fue muy sonado, sobre todo en Morelos, desaparecieron manantiales, ¿no? Hubieron manantiales que desaparecieron, hubieron cuerpos de agua que bajaron, y es justamente porque las rocas tuvieron un acomodo. Entonces, en ese acomodo es por donde va fluyendo esa agua. Entonces, sí, la corteza en México, hasta donde tenemos estudiado, y de acuerdo a los registros de los pozos profundos que genera Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, hasta ahorita del conocimiento en hidrogeología moderna, en México el agua, su profundidad máxima hasta donde está recorriendo, hasta donde puede llegar a recorrer, son 5 kilómetros en promedio, ¿no? Hay partes en donde solo llega su límite inferior, que es donde está el basamento, que es una roca, en la ingeniería petroquímica se domina más este concepto, en el agua no tanto. El basamento, digamos que es la roca límite, donde consideramos, por su grado de permeabilidad, que es para un tiempo del ser humano de interés, llega a recorrer el agua. Y en México, en general, andamos entre los 2 y 5 kilómetros a nivel del territorio nacional. Pero eso va a ir variando de acuerdo a las regiones en las que nos localizamos. Y hablamos de regiones. El agua que vemos que cae en un momento en la Ciudad de México, inclusive en la Ciudad de México lo vemos, está lloviendo en la Ciudad Universitaria y en Polanco no está lloviendo, ¿no? Está lloviendo en Iztapalapa y en Tlatelolco no está lloviendo. Sí. Entonces, esos momentos de lluvia que son muy localizados están en función de una dinámica de lluvia regional y al igual que el agua. Entonces, tenemos que entender que es como los seres humanos. O sea, si nos asumimos como cada uno somos un nodo que forma parte de un sistema, lo que yo genere empieza a generar un movimiento en las personas que están en mi sistema familiar y en mi sistema de vecinos y en mi sistema de localidad. Lo mismo ocurre con el agua. Entonces, tiene un contexto local. Entonces, cuando yo veo la lluvia en un lugar, tengo que pensar en realidad en todo lo que ocurre en la región. En eso, hablando de localidades y hablando de México, hiciste un mapa, un gran mapa, junto con el Centro Mexicano en Innovación de Energía y la UNAM. Corrígeme si lo tengo bien, pero hiciste un mapa justo para entender las recargas y descargas en la República Mexicana. Y que en algún momento tú y yo hablábamos que es como, es un gran chisme. O sea, es como, claro, si yo tengo problemas de agua y me entero dónde hay descargas de agua, entonces puedo entender por qué no hay agua donde estoy o por qué sí hay agua. O entender también, si estoy en una zona de agua, por qué no tengo agua, ¿no? Y a lo mejor, después de esta pregunta, podríamos irnos al tema de los pozos y a las empresas con el agua de pozos, ¿no? Pero platícanos un poquito de este gran mapa que acaban de sacar, que se podrá encontrar próximamente. Sí, el año acabamos de publicar, gracias al Centro Mexicano en Innovación Energética,
del océano, aun cuando está acotado, digamos, al océano, obviamente tienen el entendimiento, el conocimiento actualizado de que casi al menos el 50% del agua dulce que conforma al océano viene por vías subterráneas, ¿no? O sea, viene a través de los sistemas de flujo, que es lo que plantea la hidrogeología moderna, que al día de hoy es la única parte de la ciencia que ha entendido y de cómo funciona realmente el agua, ¿no? Entonces, ellos me invitaron a colaborar desde el año pasado, estoy con ellos, y entonces nos planteamos, bueno, hay mucho por hacer en México, pero tenemos una gran herramienta que pagamos todos los mexicanos, que es el INEGI. Claro. Y entonces dijimos, partamos de cuál es la información que ya tenemos disponible, pública y accesible, y partamos de ahí de ver con qué podemos generar nuevo conocimiento. Entonces lo que hicimos fue revisar la información del INEGI cartografiada a nivel nacional y nos pusimos los lentes del agua subterránea, ¿sí? de estas serpientes que van debajo del agua, y empezamos a reinterpretar toda la vegetación, todos los tipos de suelo, todos los tipos de relieves, de climas, de cuerpos de agua en la superficie, etc. Y generamos a partir de esa información en la superficie el primer mapa, que es, digamos, como el primer paso para tener un contexto regional del agua que está circulando en nuestro territorio. O sea, el país de México, ¿en qué está situado naturalmente en condiciones naturales de agua? Y entonces lo que generamos es un mapa en donde van a haber manchas azules, manchas verdes y unas manchas amarillas. ¿Y qué nos dicen las manchas verdes? Es donde de forma natural el territorio me está diciendo estas son las condiciones originales para poder generar la recarga del agua. Y en las manchas azules es toda la información que nosotros analizamos y que vimos que son características obvias y directas de donde el agua está emergiendo de forma natural. Entonces tenemos el primer mapa de México con sus zonas de descarga y sus posibles o potenciales zonas de recarga. ¿Y por qué hacemos esa acotación? ¿Por qué? Porque las zonas de descarga son muy confiables en su identificación en la superficie y después tú tienes que hacer como un trabajo de detective buscando las pistas y haciéndole ciertos análisis al agua para que tú le preguntes al agua, oye agua, ¿y tú de dónde vienes? Y el agua te va a responder, ah, yo vengo de una montaña que tiene este clima y que está a esta altura. Y que además vengo de una lluvia que fue hace tantos años. Entonces tú dices, bueno, ¿qué montañas tengo aquí cerca que cumplen con esta altura, que cumplen con este clima, con estas características, etcétera, etcétera? Y entonces empiezas a trazar las recargas vinculadas a esas zonas de descarga. Entonces ahorita lo que tenemos es decir, esta es una zona de recarga y esta es una de descarga. Eso es lo primero que generamos. Es una gran herramienta para la investigación, pero sobre todo para la sociedad civil, para los mexicanos, porque nos hace ver sobre qué estamos parados y nos ayuda a diferenciar dos cosas. Una cosa es la condición natural del agua. El sistema del agua en el planeta va a seguir circulando con o sin los seres humanos. Y otra cosa es los conflictos, los problemas que hemos generado en torno al agua. No es porque el agua es escasa, un término de escasez, no es una condición natural. La distribución del agua en el país es su distribución natural. Que en el norte del país no vemos los grandes lagos como lo vemos en el sureste mexicano, no es sinónimo de que ahí no hay agua. Quizás no hay la suficiente agua en la superficie para el ser humano, pero la hay posiblemente en su fase subterránea. Entonces no es que
siempre nos dicen, el 60% del país no tiene agua porque está en un clima árido o semiárido. El tipo de clima no es sinónimo de si hay agua o no hay agua. Es preguntarse, bueno, ¿dónde hay agua y dónde hay agua? Claro, en el sureste tienes mucha agua en la superficie. También tienes agua allá abajo. En el norte tienes menos agua en la superficie y también tienes agua allá abajo. Entonces hicimos este trabajo con el CEMIE. Ya está en su proceso de publicación. De hecho, hoy estuvimos haciendo un par de ajustes para que lo lancen ya a nivel internacional. Y justamente la UNAM tuvo la gran decisión de que fuera accesible a todas las personas, ya que fue pagado con los recursos de los mexicanos para que todos puedan acceder, tanto el artículo como a los mapas lo puedan acceder. Y pues bueno, es un gran paso hacia entender que las situaciones que vivimos en una localidad están condicionadas a una dinámica regional y que la distribución del agua en el país se debe justamente a estos sistemas de flujo que no son estáticos y que todo el tiempo están cambiando. Entonces, eso me hace ver que lo que yo esté alterando aquí va a mover, porque son hilos que están allá abajo, van a jalar los hilos de alguien más que está en otro estado o en otra cuenca. Alesia, estábamos hablando de cómo en tu texto, en la revista de Agua, y Alejandro Calvillo, que opinan un poquito lo mismo acerca de cómo existe un 50% de subregistro del agua permitida que sacan de pozos, y esto hablando de varias empresas. Tienes una pregunta que tú generaste en tu entrevista, y la voy a leer directo. ¿Acaso no será a propósito que en México solo voltemos a ver el agua que está en la superficie para que sigan sacando el mayor volumen de manera silenciosa y desordenada por medio de pozos? Una pregunta es como entender un poquito tu pregunta, y la otra es, ¿cuánta agua en México se saca de pozos? ¿Qué porcentaje del agua que consumimos es de pozos? La mayor parte del agua que se extrae, no solo en México, sino en el mundo, se extrae desde la fase subterránea del agua. Y esto no es ni bueno ni malo. Es natural, porque volvemos a lo mismo, casi el 99% del agua dulce, no congelada, que existe en el planeta Tierra, está circulando en estos momentos en la fase subterránea. Entonces, pues obviamente es como decir, bueno, pues ¿dónde está la mayor cantidad? ¿No? Es ahí. La extracción a través de los pozos es al día de hoy la técnica y el conocimiento, es la manera más eficiente en términos económicos, en términos ambientales y en términos hidráulicos de extraer agua. ¿Por qué? Porque lo extraes en el sitio en donde lo requieres, porque te permite un monitoreo en tiempo real y constante de cómo el pozo, conforme va bombeando, la composición química del agua se va modificando, ¿sí? Y porque requiere la menor intervención. No es como una gran presa, ¿no? En donde se requiere una gran obra hidráulica o los trasvases, por ejemplo, que muchas veces vienen acompañados con las presas. Entonces, esa hasta ahora es la técnica más eficiente, porque tú puedes estar regulando la cantidad de agua que sacas, los tiempos, porque no necesitas inundar grandes extensiones como son las presas. Recordemos que en México tenemos muchos conflictos generados justamente a partir de la construcción de grandes presas para almacenamiento de agua. Y ha generado muchos desplazados, muchas muertes, una violación sistémica de derechos humanos para la construcción y posterior operación de estas obras. En países como Francia, Estados Unidos, Australia, Alemania, donde al día de hoy casi en su totalidad o en su totalidad de la población, de sus habitantes, se les garantiza por lo menos el derecho humano al agua y al saneamiento, hablando solamente del acceso al abastecimiento de agua para uso personal,
Se logra a partir de la extracción de agua en su fase subterránea por pozos, porque el pozo, si está bien diseñado, bien construido y correctamente operado, acorde a las características hidrogeológicas locales, ¿sí? y dentro de su contexto regional de donde están circulando los flujos, esto hace que entonces tengamos una fuente más constante y segura de estar abasteciendo de agua, ¿no? Entonces, al día de hoy se considera técnicamente, ambientalmente, socialmente, económicamente, financieramente, la opción más segura para el abastecimiento de agua al ser humano. De hecho, las grandes industrias se abastecen por pozos, ¿no? Los grandes distritos de riego que funcionan de forma constante se abastecen por pozos y después distribuyen el agua. Las grandes ciudades que logran mantener el suplemento constante lo hacen a través de pozos. De hecho, el mayor porcentaje de agua que se suministra en este país es a través de pozos. Sin embargo, existe un subregistro de la extracción que se extrae a partir de los pozos. Y no porque el pozo es malo, el pozo es la técnica hidráulica, ¿sí? Y que tiene que ir acompañada de un conocimiento hidrogeológico como se hace en otros países. En México podemos hablar que en casi la totalidad de los pozos que se realizan y que se operan no están siendo ni diseñados, ni construidos, ni mucho menos operados acorde al contexto hidrogeológico, entendiendo siempre que la dinámica, que es una dinámica del agua. Y cuando hablamos de dinámica del agua, entonces se hace recordar que hay un cambio constante. El agua que tú diseñaste, que el agua que extraías cuando diseñaste el pozo no es la misma de hoy. Un pozo después de 24 horas va a estar cambiando su composición del agua. Entonces, ahí todo eso. Me gustaría preguntarte una cosita. ¿Quién educa? ¿Quién enseña esos conceptos hidrogeológicos? En México no tenemos la licenciatura en hidrogeología, lo cual es muy grave. En países como China, Australia, Inglaterra, etcétera, existen las licenciaturas en hidrogeología. Y la especialidad, en término de posgrado, que es lo que hice yo en la UNAM, existen algunos programas en México, son pocos. Y existe solamente uno o dos en el que se aborda desde la hidrogeología moderna, desde este nuevo paradigma sobre el funcionamiento de los sistemas de flujo del agua subterránea, que se basa en una teoría, que es la teoría de Joseph Todd, que sus orígenes vienen de Rusia, Hungría, y que después se fortalecieron mucho en Canadá, Alemania. Y eso es lo que manejamos. Somos muy pocos en el país. Perdona, ¿eso quiere decir que la gente que está ahorita, los funcionarios que están ahorita en contacto con estos pozos o empresas importantes que tienen estos subregistros, tienen el conocimiento adecuado o hace falta esta parte de la educación, no solamente a los que van a estudiar hidrogeología o una maestría o un posgrado, sino los que ya están en campo, ¿existe el conocimiento o hace falta? Si hacemos una valoración así general, el día de hoy podemos decir que los funcionarios, y no es una cuestión que se acota a esta administración actual, ¿no? Es una situación que viene México arrastrando desde hace por lo menos unos 30, 40 años, más de 40 años, donde hubo ya una desactualización en el conocimiento científico y por ende hubo una desactualización en la materia técnica, porque al final es la técnica deriva de la ciencia. Sí hay una desactualización generalizada en el sector público de la administración pública, así como en el sector de investigación, de la academia y de educación en este país, en materia de ciencias ambientales, en materia de ingeniería civil, ingeniería hidráulica, en materia de gestión del territorio, en la materia de la administración pública, desde los ayuntamientos hasta la parte federal. Sí hay una desactualización en materia de el funcionamiento del agua, y se ha acotado solamente como si fuera el sector hídrico.
Y entonces yo me pregunto, ¿qué actividad económica en este país y en cualquier otro lugar del mundo no está en función del agua? No hay una sola, una línea de desarrollo económico que no sea así. Países como Alemania, como Australia, como Canadá, integran la política hídrica como eje transversal, insustituible, básico, estratégico para el desarrollo de las otras políticas públicas del país. Al principio de esta entrevista mencionabas cómo a todos en la primaria nos enseñaron justo este ciclo del agua, ¿no? Que al parecer nos hace falta todavía como reajustar ese mapa, esa ilustración mental que tenemos. Pero sí que en la primaria te enseñan cómo es este ciclo, ¿no? Y a lo mejor, por lo que me platicas, parece que pasó algo en el intermedio entre la primaria y ahorita en la adultez, en la parte profesional, donde pues se nos perdió el concepto y ya no sabemos muy bien qué hacer y a lo mejor y remontamos justo lo que Calvillo dice en su texto, ¿no? Es como, claro, y ahora tenemos agua embotellada. Y es como, y es a donde regresamos, ¿no? Es como, en algún momento nos perdimos. Sí. Y no, o sea, ¿no? Nacíamos nadando y nos perdimos ahí en no sé dónde fue, ¿no? Sí, justamente hemos fragmentado, todo el mundo habla de que hemos fragmentado los ecosistemas, pero eso viene desde que hemos fragmentado nuestro propio entendimiento, la unicidad del agua, la unicidad de la vida. El agua, así como el aire, ¿no? El aire nos enseña que no hay fronteras, ¿no? Que todo el tiempo está circulando, que todo el tiempo está en movimiento. Y creo que eso ha provocado, pues, justamente también la desvinculación en la vida, la desvinculación en las distintas áreas, ahorita en el contexto del Cervantino. La desvinculación con el sector cultural, ¿no? Normalmente los que estamos más en la parte científica es como, bueno, y la cultura y las artes, ¿cómo me las como? Desde donde estoy trabajando yo esto, pero es esencial, ¿no? La pieza justamente que de agua cero, o agua punto cero, ¿no? En cierta forma lo que busca es estar mostrando cómo existe a partir de la precipitación, ¿no? Que podría ser la recarga que ya habíamos hablado, hay una circulación que va conectando y en ese molino lo que tendríamos que estar imaginando es cómo se van conectando los suelos, los tipos de vegetación, las formas, las montañas y cómo el agua en su fase subterránea desde abajo hacia arriba está conectando todo, inclusive con el clima. El agua en general se ha abordado desde arriba hacia abajo. Partimos siempre de en qué clima estamos. Y yo lo veo como si estuviéramos en una alberca y solo quisiéramos entender cómo nadar en la alberca viéndola desde la orillita, desde arriba, ¿no? Sí, oye, pues ¿y cómo nadas allá abajo? ¿Y cómo funciona el agua allá abajo? No, aquí desde arriba. La hidrogeología moderna te invita a que te eches un chapuzón, te pongas en el fondo de la alberca y desde ahí voltees a ver arriba cómo todo eso está sosteniendo y está conectando hacia arriba. Y no es que sea más o menos importante. Sin embargo, para los conflictos que al día de hoy en un país como el nuestro estamos viviendo y donde este desconocimiento ha generado tales rasgos de desigualdad y de injusticia que nos están costando la vida de personas, que nos están costando los índices de pobreza, que nos está costando los grados de inseguridad que todas las personas estamos viviendo y que de forma silenciosa nos estamos enfermando, intoxicando, deshidratando, porque el consumo de agua embotellada en nuestro país genera un proceso de deshidratación sistémica porque está desmineralizada esa agua. Y tiene que ver con los temas de alimentación, la nutrición, obesidad, etc. Entonces, el agua nos va mostrando cómo se empieza a conectar todas estas cosas. Entonces, en la pieza de Ari, yo lo que empiezo a ver es justamente visualmente decir, claro, todo esto sube, baja, y cómo es la vida. A veces estás arriba, a veces estás abajo, ¿no? Y vámonos moviendo así, y hay una parte de la pieza de Ari que después regresa el agua, ¿no? Hay una parte que vuelve a regresar
y que vuelve a caer. Entonces, ojalá que esto nos, que nos permita ver que no es tan complicado. De hecho, la hidrogeología moderna, por lo que a mí me apasiona, a partir de que tuve la suerte y busqué este conocimiento, es que te va guiando y te va mostrando cómo la naturaleza todo va ensamblando de forma fácil y fluida, así. Todo se va acomodando. Cuando estudias desde abajo, desde el agua subterránea, ves cómo las rocas te van diciendo, ah, justo por eso tienes esta calidad de agua. Ah, y luego formó este suelo. Y luego, mira, por este tipo de suelo y con este tipo de clima, entonces se formó esta vegetación. Y cómo el agua subterránea, al día de hoy, ya se reconoce científicamente como el principal agente geológico modelador del relieve, no el clima. Sí, no la precipitación, no los vientos, sino es el agua que desde abajo va modelando los cauces de los ríos, las formas de las montañas, etc. Entonces, a lo que me refería de estratégico es, si consideramos que en este momento el 99% del agua que requerimos está en su fase subterránea, pues bueno, si entendí por lo menos el 97% de la película, pues creo que ya podré saber de qué va el otro por ciento que resta, ¿no? Claro, ya sabré qué hacer. ¿No? El 97% de la película, pues supongo que te puedes salir de la sala y entender de qué fue. Lo mismo pasa con el entendimiento de la fase subterránea del agua. Si la entiendes correctamente, como la naturaleza te lo está diciendo, porque al final ese es el objetivo del conocimiento científico y de generar ciencia. Estamos a servicio de la sociedad y que después el sector de educación y cultura encuentre justamente las vías acordes a los tiempos, a los momentos, a las circunstancias sociales para transmitir ese conocimiento con el único fin de que el ser humano logre cada vez una mayor vinculación al sistema del que forma parte y no seguirnos desvinculando. Y como decías también hace rato, que esto es como un hilo, ¿no? O sea, es un hilo que si se afecta de un lado o se mueve de un lado o se mueve del otro y al final estamos todos interconectados, ¿no? Así es, sí. Pues yo te agradezco muchísimo. Creo que con eso tenemos todas las preguntas, a menos que quieras cerrar con algo más. Agradezco mucho a Ari, de verdad, al CCD. Muchas gracias por abrirnos el espacio. Creo que, y en algún momento lo platicamos, Alesia, creo que justo lo que estás mencionando, la ciencia tiene un conocimiento que a lo mejor y la cultura no la tiene y que no es fácil hablarla, no es fácil explicarla o que todos podamos entenderla, y creo que lo hiciste como de una manera muy llevadera, muy, 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 muy acuática, ¿no? Yo creo que cuando el conocimiento está alineado con lo que es la vida, o sea, con lo que te marca la naturaleza, es fácil de entender. También este desconocimiento o esta creencia que nos han hecho creer que el conocimiento científico es duro, es difícil, sí, lleva mucho trabajo, sí, obviamente, claro. No voy a desmeritar el trabajo en el que estoy, ¿no? Pero cuando es acorde, las cosas empiezan a conectarse. Entonces, yo justo por eso llegué al tema de la fase del agua subterránea, porque trabajaba en proyectos hidroeléctricos muy grandes y proyectos de investigación muy grandes en donde había unas enigmas muy grandes y todas estaban vinculadas al agua subterránea. Y era un gran signo de interrogación y se metían en un cajón. Y era como, no, a ver, espera, o sea, tú como científico no puedes decir, ay, no, pues esto no lo sé, pues lo descarto, lo elimino de la ecuación. Y parece que no, pero eso existe en la academia en México, eso existe en la academia internacional, que es como, no, pues como no es mi área, no sé, pues chao. Pero es como, no, pues espérate, es que estamos hablando del agua, o sea, no estoy hablando de la hormiguita chiquitita que solo ocurre ahí, y eso sin desmeritar toda la cadena ecosistémica que puede involucrar una especie, por más chiquitita en tamaño que pueda parecer.
Creo que esto es un gran ejercicio el que están haciendo en el Cervantino, el de, con el Centro Cultural Digital, como de ir vinculando esto. Y además tenemos el deber, ¿no? Uh-huh. Esto como son instancias públicas y el conocimiento científico y el trabajo científico tiene que ser sí y solo sí para mejorar la calidad de vida y se puede discutir de eso, de la persona que hoy vive en tu casa o de la persona que está allá afuera en cualquier circunstancia. Y en México tenemos una gran, gran, gran deuda a nuestro país. Y en el agua tenemos el conocimiento, hay que aplicarlo. La sociedad civil ha hecho un gran trabajo en alzar la voz y decir esto está ocurriendo. Y los conflictos que tenemos hoy por el agua no es a causa del agua, no es por la distribución natural del agua. Son debido a que los hemos creado nosotros, los seres humanos, por no entender cuál es nuestro contexto natural y entonces adaptarnos a ellos. Por no entender que grandes obras hidráulicas ya no son la opción para el abastecimiento de agua. Por no entender que hay que hacer sistemas de recirculación. Pero hemos sido nosotros los que hemos creado esos conflictos. Y el conocimiento tiene que ser para disminuir el grado de conflictos y evitarlos. Y si seguimos segmentando que una cosa son los ríos y la otra cosa es el agua que circula allá abajo, vamos a seguir generando estos conflictos. Gracias. Muy bien, Alesia. Muchísimas gracias. Los invito a todos a que vean las investigaciones que tienen en SMIE, que es el Centro Mexicano de Innovación en Energía Océano. Y también los invito a que revisen la revista de la Universidad de México, que está en línea, la pueden encontrar en línea, y si no también la pueden encontrar en Libros UNAM o en Educal, también la pueden conseguir impresa. Creo que impresa también vale mucho la pena. Gracias por la entrevista que tienes en la revista, Alesia, y por la entrevista de ahorita. Y gracias a todo el equipo. Gracias y diviértanse en el Cervantino. Exacto. Suerte en el Cervantino a todos. Adiós. Chao. Gobierno de México.